cierre de una actividad que iniciamos la semana pasada. Por una instrucción de servicio de Casa Central, se nos ordenó fiscalizar toda la uva, cuya procedencia es de Mendoza y San Juan, que cumpla con los requisitos sanitarios y fitosanitarios que establece la normativa vigente. Encontramos en uno de los puestos que funcionan acá dentro del mercado de productores de Santa Fe, uva que venía de la provincia de San Juan sin ningún amparo sanitario, no tenía rótulo, no tenía rempa, no tenía DTV. Esa uva la dejamos intervenida y decomisada y gestionamos con el Banco de Alimentos de Santa Fe el poder donársela para que puedan asignarla a alguna entidad para su procesamiento. Esta uva lo que sí tiene es un riesgo fitosanitario por la dispersión de la polilla de la vid, que al ser tratada térmicamente la misma desaparece y no generaría ningún inconveniente para el consumo humano. Entonces hoy lo que hicimos es venir con el Banco de Alimentos y hacerle la entrega del decomiso que iniciamos la semana anterior, conformidad con el productor y con el tenedor de la mercadería. Senasa se comunicó con nosotros por el trabajo que hace el banco y nos preguntó a ver si podíamos buscar esta mercadería. Como no son para consumo directo, Senasa nos avisó que esta uva tiene que ser procesada, entonces nosotros desde el Banco de Alimentos buscamos a una entidad social que haga ese proceso con la uva para asegurarnos de que no va a ser para consumo.